Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por suscribirse. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer esta chaquetita para niñas entre 18 y 24 meses. Ahora, también al final del video les doy las medidas y también ustedes pueden hacer esta chaquetita más grande o más pequeña. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden hacer. También al final del video les va a aparecer un cuadrito, ahí ustedes nada más lo presionan. Si quieren ver todos mis videos en español, ya que mi canal es bilingüe, siempre todos mis videos están en español también y en inglés, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Para empezar, aquí tengo 67 cadenas. Esta cadena me está midiendo 17 pulgadas, que son aproximadamente 43 centímetros. El múltiplo de la cadena de base es de 3 más 1. Pues bueno, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, voy a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena. Punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Así es que continúen así. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 66 puntos bajos. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 66 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son puntos V. Empezando en el tercer punto bajo, 1, 2, 3, estoy contando este primero a la orilla, 1, 2, 3. En este tercer punto bajo voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Luego me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer lo mismo, voy a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer otro punto V. Y así voy a continuar por esta segunda vuelta, así es que continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta y tengo un total de 21 puntos V. Ahora para terminar en este último punto bajo, 1, 2 y en el tercer punto bajo aquí al final vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta segunda vuelta con 21 puntos V. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer son abanicos adentro de cada uno de los puntos V. Así es que empezando en este primer punto V, adentro vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Okay, luego me salto al siguiente punto V y voy a hacer lo mismo, voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta tercera vuelta, así es que continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 21 abanicos. Para terminar vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto al final aquí. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora para la cuarta vuelta lo que vamos a hacer es, adentro de cada uno de estos abanicos vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Nos saltamos al siguiente y hacemos lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Continúen así por esta cuarta vuelta y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta y para terminar vamos a hacer un punto alto. Aquí al final vamos a pinchar la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta cuarta vuelta con un total de 21 abanicos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la cuarta vuelta, así es que adentro de cada uno de estos abanicos vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está, continúen así, haciendo lo mismo en cada uno de los abanicos. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5. Ahora para terminar vamos a pinchar aquí la
segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta quinta vuelta. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y girar. Ahora para esta vuelta número 6 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, adentro de este abanico vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Luego vamos a hacer una cadena y luego nos saltamos al siguiente abanico. La única diferencia aquí es de que hacemos una cadena antes de hacer el siguiente abanico. Ups, me hace falta aquí 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Una cadena y de nuevo me salto aquí al siguiente abanico y hago 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Así es como vamos a continuar aquí, así es que no se olviden de hacer una cadena y luego se saltan al siguiente abanico y hacen un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Continúen así por esta vuelta número 6. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6. Ahora para terminar aquí vamos a hacer un punto alto. Vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí, miren, adentro de este primer abanico vamos a hacer un abanico. Vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Luego en medio donde hicimos la cadena entre abanico y abanico vamos a hacer otro abanico. Metan el gancho ahí y vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Luego lo mismo adentro del siguiente abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está, de nuevo en el espacio de la cadena, entre abanico y abanico, otro abanico. Al modo que aquí vamos a aumentar abanicos. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está, y así es como vamos a trabajar esta vuelta. Miren, y así es como se mira. Continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7 y tengo 41 abanicos en esta vuelta. Ahora, para terminar, vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto aquí al final. Y así terminamos esta vuelta número 7 con 41 abanicos. Ahora, para la vuelta número 8, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer punto alto, aquí vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a hacer 2 cadenas. Adentro de este espacio de estas 2 cadenas vamos a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más, 2 cadenas y en medio entre abanico y abanico aquí vamos a hacer un punto bajo. Otra vez más, 2 cadenas y adentro de este siguiente abanico, en este espacio de las 2 cadenas hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. 2 cadenas y en medio entre abanico y abanico un punto bajo. Y así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Miren, ahí está, así es como se mira. Pues bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, tengo mis últimas 2 cadenas para terminar. Vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo aquí al final. Corté mi hilo, así es que nada más vamos a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte ya está terminada, miren, y así es como nos ha quedado. Pues bueno, ahora miren, lo que vamos a hacer es, esta parte aquí ya la había grabado, pero no me gusta cómo se miraba porque estaba muy, muy grueso esta parte aquí. Así es que vamos a hacer otra cosa. Por eso es que ustedes pueden ver de que ya tengo otras vueltas ya terminadas, pero bueno, aquí ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a irnos al otro lado, aquí de este revuelo que acabamos de hacer, y en este lado, miren, ahí, voy a meter el gancho. Pero voy a cambiar a uno de 4 milímetros. Voy a meter el gancho aquí en este punto bajo y voy a usar este hilo morado. Ahí, miren. Voy a jalar esta lazada, voy a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 2 cadenas y adentro de este espacio de estas 3 cadenas voy a hacer un punto bajo. 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas
y en el primer espacio de las dos cadenas meto el gancho, voy a hacer un punto bajo, dos cadenas, y en el siguiente espacio de las dos cadenas otro punto bajo, dos cadenas, y adentro de este espacio de estas tres cadenas un punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Ahí está, otra vez más, dos cadenas, y en el primer espacio de estas dos cadenas un punto bajo, dos cadenas, punto bajo, de nuevo en el siguiente espacio de las dos cadenas, dos cadenas, punto bajo, adentro de las tres cadenas, punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor. Miren, y ahí está, así es como se mira por el lado derecho. Pues bueno, continúen así y nos vemos al final de esta vuelta para ya mostrarles cómo se mira esta parte terminada. Ok, estoy aquí al final, tengo dos cadenas para terminar aquí. Miren, vamos a irnos donde está el punto bajo aquí y vamos a hacer un punto bajo aquí al final. Ahí está, vamos a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte ya está terminada. Y ahí está, así es como nos ha quedado y así es como se mira. Ahora, a continuación ustedes van a ver la siguiente parte donde hacemos abanicos aquí debajo, pero van a ver que esta parte aquí es diferente. Pues bueno, como les expliqué al principio, es porque yo no me gustó cómo se miraba, estaba tantito muy grueso y creo que para un suétercito no tiene que estar muy grueso en esa parte. Así es que así, de esta manera como lo acabo de hacer, es como va a estar terminado. Pues bueno, ahí está. Así es que vamos a continuar con la siguiente parte donde hacemos abanicos aquí por esta parte de abajo. Pues bueno, ahora miren, nos vamos a ir a este lado. Este es el lado donde acabamos de terminar. Y miren aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 4 vueltas de abanico. En esta cuarta vuelta vamos a hacer, miren, aquí en este espacio adentro vamos a hacer abanicos, en este espacio vamos a hacer abanicos, luego adentro aquí abanicos, abanicos y abanicos. Así es que aquí para empezar, con este gancho de 3.5 milímetros voy a meter el gancho aquí, miren, a un lado. Y voy a jalar esta lazada con este color principal, lilac. La voy a traer hacia el frente y voy a hacer una cadena. Ahí está. Ahora, miren, como les había dicho, en esta vuelta de abanicos, que es la vuelta número 1, 2, 3, 4, en la cuarta vuelta de abanicos, vamos a hacer abanicos aquí adentro y a un lado. Adentro y a un lado. Así es que empezando acá, miren, vamos a cargar el gancho y adentro de este espacio de estas dos cadenas de este abanico, ahí vamos a hacer los abanicos normales, dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ahí está. Ahora miren, nos toca hacer un abanico en medio, entre este abanico y este abanico. Es que ahí voy a hacer un abanico de dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ahora, miren, nos saltamos al siguiente abanico, este, abrimos aquí y en este espacio, ahí, vamos a hacer otro abanico. Dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Me salto al siguiente espacio, este que está aquí en medio entre los dos abanicos, y hago mi siguiente abanico. Y así es como voy a continuar por esta vuelta haciendo estos abanicos. Ahí está. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Me olvidé decirles que vamos a comenzar a contar vueltas. Así es que en esta primera vuelta tengo un total de 41 abanicos. Ahora, para terminar, miren, nos vamos a ir aquí arriba. Miren, vamos a meter el gancho así y vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como vamos a terminar esta vuelta. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer tres cadenas y vamos a girar. Así. Ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta es hacer abanicos adentro de cada uno de estos abanicos. Empezando aquí en este primero, vamos a hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Me salto al siguiente abanico y voy a hacer lo mismo, dos puntos altos, una cadena,
dos puntos altos. Continúen así hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Vamos a terminar con el mismo número de abanicos que teníamos en la vuelta número 1, que son 41. Nos vemos al final de la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 41 abanicos. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer el punto alto aquí al final donde está el primer punto alto. Miren de este abanico ahí. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer para la vuelta número 3 es hacer 3 cadenas y girar. Aquí vamos a trabajar 20 abanicos porque vamos a reducir uno. Tenemos 41 abanicos y quiero tener un número en par. Así es que quiero tener 40 abanicos. Así es que aquí vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos adentro del primer abanico. Y así voy a continuar hasta tener 20 abanicos. Nos vemos ya cuando tengamos los 20 abanicos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 20 abanicos. Ahora miren, en este abanico número 21, aquí tengo un marcador que lo voy a quitar. Lo que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer un punto alto. Luego me salto al siguiente abanico y voy a hacer el abanico completo. Voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está, y así es como vamos a reducir ya este abanico aquí. Así es que ahora continúen haciendo abanicos hasta llegar aquí al final. Al final de esta tercera vuelta vamos a tener un total de 40 abanicos hoy. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta y ahora tengo 40 abanicos. Ahora, para terminar, miren, vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así es como vamos a terminar esta tercera vuelta con 40 abanicos. Ahora, vamos a hacer dos vueltas más de igual manera, donde vamos a tener 40 abanicos. Ya no vamos a hacer más reducciones. Así es que miren, para la vuelta número 4 y la vuelta número 5, van a hacer 3 cadenas y girar. En cada uno de estos abanicos van a hacer un abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Luego saltarse al siguiente abanico y hacer lo mismo. Y así van a continuar por esta vuelta número 4. Luego, para terminar la vuelta número 4, aquí van a pinchar la segunda cadena y van a hacer un punto alto. Luego, para empezar la quinta vuelta, van a hacer 3 cadenas y girar. Y de nuevo empezar a hacer abanicos por todo alrededor. Nos vemos al final de la quinta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 4. Decidí hacer nada más 4 vueltas. Yo sé que les había dicho que íbamos a hacer 5, pero nada más vamos a hacer 4 vueltas de abanicos. Miren, tengo 1, 2, 3, 4. Así es que estoy al final de la cuarta vuelta. Ahora, lo que vamos a hacer aquí para terminar es vamos a pinchar la segunda cadena aquí al final y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta cuarta vuelta con un total de 40 abanicos. Ahora, en esta vuelta que sigue vamos a dividir las mangas. Así es que para hacer eso vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a trabajar estos 5 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5. Y para hacer eso, aquí en el primer abanico vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Y así voy a continuar hasta tener un total de 5. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 5 abanicos. Ahora lo que voy a hacer aquí son 4 cadenas. Me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abanicos. Esta va a ser una de las mangas. Y en el abanico número 11, que es este después del marcador, voy a hacer un abanico. 2 puntos altos. Una cadena. 2 puntos altos. Ahí está. Y ahora aquí voy a trabajar estos 10 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Ok, terminé de hacer estos 10 abanicos. Ahora lo que vamos a hacer aquí son 4 cadenas. Y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abanicos. Y en el abanico número 11 vamos a hacer nuestro abanico. Ahí está, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora aquí ustedes van a terminar
de hacer estos 5 abanicos. Una cosa, aquí nada más voy a agregar 4 cadenas debajo de cada manga. Si ustedes necesitan agregar más, aquí es donde lo tienen que hacer en esta vuelta. Tienen que asegurarse de que las cadenas que tenemos aquí les va a quedar para la medida que ustedes están haciendo. Así es que ahí está. Pues bueno, aquí continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Me olvidé decirles de que vamos a comenzar a contar vueltas ya que hemos dividido las mangas. Así es que esta vuelta que acabamos de hacer aquí, donde dividimos las mangas, es la vuelta número 1. Pues bueno, tengo un total de 20 abanicos hoy para esta vuelta. Y para terminar, vamos a pinchar aquí la segunda cadena al final y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar estos 5 abanicos. Es que aquí en el primero vamos a hacer exactamente lo mismo, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Continúen así por esta segunda vuelta y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 5 abanicos. Ahora aquí adentro, miren, debajo de las mangas, lo que vamos a hacer es, vamos a pinchar la primera cadena aquí, miren ahí, y vamos a hacer un abanico. Vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, ahí está. Luego me voy a saltar 1 y 2 y en el último, en la última cadena, que es esta aquí, vamos a hacer otro abanico, al modo que vamos a hacer abanicos en la primera cadena y en la última cadena. Ahí está, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Aquí también, si ustedes no quieren hacerlo en estas cadenas, los dos abanicos, nada más metan el gancho aquí en este espacio y pueden hacer los dos. A mí me gusta cómo queda así mejor. Pues bueno, ahora aquí, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos aquí a este primer abanico y vamos a trabajar los abanicos normales aquí. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Y aquí vamos a trabajar estos 10 abanicos que son para la parte de atrás. Cuando vengan aquí a estas otras 4 cadenas, debajo de la otra manga, van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí. Vamos a hacer estos 2 abanicos, el primero en la primera cadena y el segundo en la última cadena, y luego continuar y terminar esta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 24 abanicos. Ahora, para terminar, vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto aquí al final, y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar estos primeros 5 abanicos, así es que aquí adentro de este primero vamos a hacer lo mismo, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Continúen y terminen de hacer estos 5 abanicos y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 5 abanicos. Ahora miren, en este abanico que sigue, que es uno de los que está debajo de la manga, y este donde acabo de terminar de hacer este abanico en medio, miren, vamos a hacer un punto V, vamos a hacer punto alto, cadena, punto alto. Esto es para que cuando vengamos en la siguiente vuelta, aquí vamos a hacer un abanico. Pues bueno, y aquí adentro de este abanico que sigue, que es el primero de los dos que están debajo de la manga, vamos a trabajar un abanico normal de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Luego me salto al siguiente aquí y voy a hacer el siguiente abanico, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y ahora este es el primer abanico de la parte de atrás y este es el que acabamos de hacer aquí en medio. De estos dos vamos a hacer un punto V, punto alto, cadena, punto alto. Ahí está, y así es como se mira, mira. Pues bueno, ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo aquí que hicimos aquí al otro lado, así es que así es como van a hacer. Y aquí nada más ustedes van a continuar y van a hacer sus abanicos normales de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos.
hasta llegar aquí debajo de la otra manga. Aquí ustedes van a hacer lo mismo, en medio, entre este abanico, que es el primero que está aquí debajo de la manga, y este último, en medio aquí van a hacer un punto V, luego van a hacer abanico, abanico, y otra vez más, en medio, entre este abanico y este, un punto V, y terminar aquí esta vuelta. Nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 24 abanicos más 4 puntos V. Tenemos 2 aquí debajo de esta manga y 2 puntos V al otro lado de la manga. Miren, ahí está. Son 24 abanicos más 4 puntos V. Ahora, para terminar esta vuelta, vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto al final. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora, para la cuarta vuelta, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí lo mismo, vamos a trabajar estos 5 abanicos de igual manera como los hemos hecho siempre al principio. Así es que continúen así haciendo los 5 abanicos y nos vemos aquí debajo de la manga para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 5 abanicos. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí debajo de la manga y al otro lado de la otra manga es donde tenemos estos puntos V. Ahora vamos a hacer un abanico normal de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, luego me salto al siguiente abanico, este que está aquí, vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora el siguiente abanico debajo de la manga aquí, vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y luego tenemos el siguiente punto V, ahí vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está, y así es como vamos a trabajar aquí debajo de la manga. Y aquí nada más me salto a este primer abanico de la parte de atrás y hago mi abanico normal de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ya aquí ustedes van a continuar así, haciendo lo mismo, miren, y así es como se mira. Así es que hicimos aquí en los puntos V, hicimos abanico, 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 y en el siguiente punto V, otro abanico. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo aquí, a este otro lado. Van a hacer abanico, 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 y abanico, y terminar aquí ya esta parte. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta y ahora tengo un total de 28 abanicos. De aquí en adelante ese es el número de abanicos que vamos a tener, ya que no vamos a hacer aumentos ni nada más. Así es que siempre vamos a tener 28 abanicos en cada vuelta. Pues bueno, aquí para terminar esta cuarta vuelta vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí en esta vuelta lo único que vamos a hacer son estos abanicos, así es que empezando en este primero vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, y así voy a continuar por toda esta vuelta nada más haciendo abanicos en cada uno de estos abanicos hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final de esta quinta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta quinta vuelta, tengo un total de 28 abanicos. Como les digo, de aquí en adelante siempre vamos a tener ese mismo número de abanicos. Para terminar cada vuelta vamos a pinchar la segunda cadena aquí al final y vamos a hacer un punto alto. Luego para iniciar cada vuelta de aquí en adelante van a hacer 3 cadenas y van a girar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en la vuelta número 5. Vamos a hacer estos abanicos de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así, de esta manera. Así es que de aquí en adelante es fácil, nada más ahora le vamos a dar lo largo del suétercito. Y bueno, continúen así. No estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer, pero aquí les voy a hacer saber. Pues bueno, continúen así, haciendo estas vueltas de igual manera. Y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 17, así es que desde aquí donde dividimos las mangas hasta aquí tengo 17 vueltas y me está midiendo desde arriba del cuello, déjenme medirlo, me está midiendo más o menos 13 pulgadas, que son aproximadamente 33 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, mira, aquí vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer punto alto vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a hacer 2 cadenas, adentro de este espacio de cadena de este primer abanico vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo en este mismo espacio.
luego dos cadenas y en medio entre estos dos abanicos un punto bajo. Otra vez más, dos cadenas adentro del espacio de este siguiente abanico, un punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Dos cadenas, punto bajo en medio entre los dos abanicos. Y así es como vamos a continuar para esta vuelta. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta. Tengo dos cadenas. Para terminar, vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. Corté mi hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte está terminada. Y así es como nos ha quedado. Miren qué bonito se mira. Ahora aquí, miren, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una vuelta más por el lado de atrás y vamos a usar un gancho de 4 milímetros. Aquí voy a usar este color morado y voy a meter el gancho aquí donde está este último punto bajo que hice. Tengo una lazada aquí al final y voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Voy a girar. Ahora, en este mismo espacio donde está este punto bajo, voy a hacer un punto bajo. Ahora aquí, miren, tenemos esta vuelta de abanicos. Si contamos de arriba, es la segunda. Una, dos. Aquí. Así es que en este abanico, si abrimos aquí, miren, tenemos el espacio de la cadena. Ahí vamos a meter el gancho. Y vamos a hacer un abanico. Vamos a hacer un punto alto. Un punto alto. Dos cadenas. Punto alto, punto alto. Así es que hicimos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y ahí está el primer abanico. Ahora me voy a saltar al siguiente abanico. Voy a abrir aquí. Y en este espacio voy a hacer el siguiente abanico de igual manera. Dos puntos altos. Uno. Dos. Dos cadenas. Dos puntos altos. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta. Asegúrense de que estos abanicos los estén haciendo en el lado revés del suétercito. Miren, ahí está. Pues bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de abanicos. Ahora miren, vamos a hacer un punto bajo aquí al final. Ahí miren, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, en este mismo punto bajo, vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Vamos a hacer dos cadenas. Y ahora vamos a meter el gancho aquí en este espacio de estas tres cadenas y en las dos cadenas de atrás. Miren, y hacemos un punto bajo. Tres cadenas. Punto bajo en este mismo espacio. Dos cadenas. Y un punto bajo en los abanicos de atrás, en medio. Ahí, miren. Otra vez más, vamos a hacer dos cadenas, metemos el gancho en este espacio de estas tres cadenas y atrás y hacemos un punto bajo, tres cadenas, punto bajo. Es lo mismo que hicimos aquí en esta vuelta, así es que continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, tengo dos cadenas aquí y para terminar nos vamos a ir aquí donde está este punto bajo, vamos a meter el gancho allí. Y vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte ya está terminada. Y así es como se mira. Miren qué bonito quedó. Otra cosa, decidí cambiar aquí el canesú. No me gustaba mucho cómo se miraba, ya que se miraba muy grueso. Y bueno, creo que así como está, está mejor. Así es que van a haber partes donde van a ver cómo lo tenía antes. Pero el final es así como va a quedar. Ok, lo quería hacer el cambio antes de que hagamos esta parte aquí, ya que vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor. Pues bueno, aquí miren, para empezar vamos a iniciar aquí donde está el mismo lado donde acabamos de terminar esta última vuelta. Así es que con el color principal vamos a hacer una lazada. Ya aquí la tengo lista. Voy a meter el gancho aquí donde está este punto bajo en la mera orilla, ahí, y voy a hacer una cadena. Ahí. Y ahora en este mismo punto bajo aquí a un lado vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo en el siguiente punto bajo. Ahí. Un punto bajo en el siguiente. Ahí está. He hecho tres puntos bajos. Y ahora miren, en cada uno de estos espacios que se miran ahí, vamos a hacer dos puntos bajos. Uno.
y 2. En el siguiente, 1 y 2. Y así voy a continuar hasta llegar aquí arriba. Miren, hasta más o menos aquí. Si contamos estos espacios desde el primero, 1, 2, 3, más o menos por aquí, para luego rematar este abanico y continuar. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte. Ok, estoy en esta parte de arriba. Hasta aquí tengo 41 puntos bajos. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a también rematar este abanico. Así es que voy a meter el gancho aquí donde está este punto bajo y luego en medio, aquí, miren. En medio, entre este espacio y este, ahí en medio voy a meter el gancho, voy a hacer un punto bajo y luego, miren, ahí están los espacios donde vamos a hacer los dos puntos bajos. 1, 2, 1, 2, y luego aquí voy a continuar hasta llegar al final haciendo nada más dos puntos bajos a la orilla aquí. Ahí está. Ahora tenemos la vuelta de los puntos bajos. Ahí voy a hacer un punto bajo. Y luego tenemos la primer cadena aquí arriba. Allí voy a hacer dos puntos bajos. 1 y 2. Ahí está. Y así es como se mira esta parte de aquí. Miren. Ahora aquí, miren, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en los siguientes dos puntos vamos a hacer un punto de reducción. Meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, tengo tres lazadas, cierro. Otra vez más, voy a hacer punto bajo, 2, punto bajo, 3, punto bajo, 4. Y luego en los dos puntos que siguen, un punto de reducción. Meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, tengo tres lazadas, cierro. Así voy a continuar por todo alrededor del cuello. Una cosa, si ustedes no quieren hacer estas reducciones, nada más hagan puntos bajos, no pasa nada. Yo aquí lo voy a reducir tantito porque para la medida que lo estoy haciendo, necesita hacerse esas reducciones. Pues bueno, continúen así, nos vemos aquí al final, a este otro lado del cuello, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Aquí terminé haciendo estos últimos 5 puntos bajos y no hice ningún punto de reducción, ya que no tenía los suficientes puntos para hacer el punto de reducción. Pues bueno, aquí para continuar, miren, en este último punto que hice a la orilla voy a hacer otro punto bajo. Ahí está. Luego tenemos la vuelta de puntos bajos, voy a hacer 1. Y ahora aquí tenemos los espacios donde hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. En el siguiente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y aquí está el último, 1, 2. Luego tenemos esta vuelta aquí, vamos a hacer 1 y 2. Aquí estoy agarrando también el abanico. 1, 2. Y aquí tenemos, creo que así está bien. Creo que voy a hacer otro aquí. Voy a agarrar este punto y en medio, o aquí en este espacio, mira, voy a meter ahí el gancho y voy a hacer un punto bajo. Quiero que me quede igual, otro lado, que uno no me quede muy alto que el otro. Ahí creo que está bien. Así es que ahí lo vamos a dejar así. Y aquí nada más vamos a continuar haciendo puntos bajos. Dos puntos bajos en cada espacio hasta llegar aquí. Aquí más bien. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Nada más me hace falta hacer este último punto bajo. Ahí luego voy a pasar este hilo por esta última lazada, ya que aquí vamos a cambiar el color de hilo. Así es que miren, así es como se mira esta parte. Pues bueno, aquí yo voy a continuar usando este color morado y esta parte lo voy a hacer en este color. Voy a hacer una lazada aquí donde hicimos este último punto bajo. Ahí miren, voy a meter el gancho aquí y voy a jalar esta lazada hacia el frente y voy a hacer una cadena.
Ahí está. Ahora vamos a girar. Y en este mismo punto bajo que hicimos aquí, voy a hacer un punto bajo. Luego un punto bajo en el siguiente punto. Punto bajo en el siguiente punto. Y así voy a continuar hasta llegar aquí arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en esta parte de arriba del cuello. Ahora en este último punto aquí vamos a hacer dos puntos bajos. Y luego aquí vamos a continuar por todo alrededor del cuello haciendo puntos bajos. Cuando lleguen aquí, en el mero punto de la mera esquina, van a hacer dos puntos bajos y luego continuar por esta parte hasta llegar aquí a la parte de abajo. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Miren, en este último punto que tengo aquí voy a hacer dos puntos bajos porque no quiero que se note este punto aquí que está en este otro color. Luego voy a ir aquí, miren dónde están estas dos cadenas, y voy a hacer un punto deslizado. Aquí nada más vamos a hacer eso para que no se note ese punto. Así es que voy a hacer una cadena y voy a girar aquí en este punto que hice. Recuerde que son dos. Ahí voy a hacer un punto bajo y un punto bajo en el siguiente punto. Y ahora aquí nada más voy a continuar haciendo puntos bajos por todo este alrededor. Miren, por esta parte. Cuando lleguen aquí arriba del cuello, vamos a hacer dos puntos bajos aquí en la mera esquina. Luego continuar por la orilla del cuello. Cuando lleguen aquí a este otro lado, van a hacer dos puntos bajos en el punto de la mera esquina. Y continuar por esta parte hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Miren, en este último punto aquí vamos a hacer dos puntos bajos, ya que no quiero que se mire este punto que está aquí en este otro color. Así es que ahí hice dos puntos bajos. Voy a hacer uno aquí donde está este punto y el otro aquí al final. Aquí voy a hacer un punto deslizado. Metí el gancho aquí donde están las dos cadenas. Ahí voy a hacer el punto deslizado y creo que sí se mira bien. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí nos vamos a saltar este punto bajo y en el punto bajo de la mera esquina aquí vamos a hacer un punto bajo, luego un punto bajo en el siguiente. Ahí está. Y ahora voy a continuar haciendo puntos bajos por esta parte aquí, miren, por esta parte aquí hasta llegar aquí arriba del cuello. Cuando llegue aquí arriba del cuello voy a hacer dos puntos bajos en el mero punto de la mera esquina y luego continuar por todo alrededor del cuello. Nos vemos aquí porque ya aquí a este lado vamos a hacer los ojales, así es que les voy a mostrar cómo vamos a hacer esta parte. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello, miren, ahí está. Aquí en este lado que sigue vamos a hacer los ojales, así es que aquí en este punto de la mera esquina hice dos puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una cadena y me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Yo voy a usar estos botones, así es que con una cadena de espacio es más que suficiente. Si ustedes van a usar botones más grandes, asegúrense de que esta cadena sea lo suficiente grande para el botón que van a usar. Si van a usar uno más grande, entonces hagan dos cadenas y se saltan dos puntos bajos para que les quede más grande. Pues bueno, aquí voy a continuar y voy a hacer 7 puntos bajos. Más bien voy a hacer 8. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Déjenme ver. Sí, ahí está. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer otro punto bajo. Y aquí voy a hacer de nuevo 8 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está, 8 puntos bajos. Así es que cada 8 puntos bajos estoy haciendo el ojal. Ahí voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente hago un punto bajo. Ahora yo solamente voy a hacer 3 ojales, así es que si ustedes quieren ponerle más botones lo pueden hacer de igual manera como les acabo de mostrar. Ahora aquí vamos a continuar haciendo puntos bajos, ya no vamos a hacer más ojales ni nada, así es que continúen así. Cuando lleguen aquí al final en este punto de la mera esquina, ahí miren, o más bien ahí van a hacer un punto bajo
aquí en esta última cadena, luego van a hacer una cadena y girar y luego hacer su primer punto bajo en este último punto bajo y continuar por esta parte de arriba. Nos vemos aquí donde está este ojal para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer los puntos bajos hasta aquí al final, luego di vuelta y me regresé. Así es que aquí está el primer ojal, miren ahí. Así es que aquí en este ojal y en los otros dos que siguen, lo único que vamos a hacer son un punto bajo. Si ustedes hicieron dos cadenas, en lugar de una van a hacer dos puntos bajos. Y luego aquí nada más vamos a continuar haciendo estos puntos bajos hasta llegar aquí arriba. Aquí arriba vamos a hacer dos puntos bajos en el punto de la mera esquina ahí. Luego vamos a continuar por alrededor del cuello. Aquí de nuevo, en este otro lado del cuello, van a hacer dos puntos bajos en este punto de la mera esquina y luego continuar y terminar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en esta parte de abajo. Ahora para terminar voy a irme aquí a este punto y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así es como vamos a terminar esta parte. Ya vamos a esconder las hebras y miren, así es como nos han quedado aquí esta parte. Ahora, ya terminamos aquí y así es como nos ha quedado. Miren qué bonito se mira. Yo ya le agregué los botones y ahí está, miren qué bonito se ve. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer las mangas. Así es que a este lado aquí, vamos a ver aquí. Este se los voy a mostrar nada más aquí a este lado porque lo que vamos a hacer aquí va a ser exactamente lo mismo al otro lado. Así es que aquí vamos a hacer una lazada con este color principal. Aquí, así es que debajo de la manga, miren, tenemos estos dos abanicos, así es que ahí en medio. Y vamos a usar este gancho de 3.5 milímetros. Así es que aquí voy a jalar una lazada. Voy a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Ahora, miren. Vamos a hacer un abanico en este espacio. Miren, aquí está este abanico aquí. Y en este espacio, ahí vamos a hacer un abanico. Vamos a hacer dos puntos altos. Una cadena, dos puntos altos. Ahí está. Luego, nos vamos a saltar aquí a este abanico. Pero entre este abanico y este abanico va a quedar un espacio. Así es que lo que vamos a hacer aquí es, miren, vamos a cargar el gancho. Voy a meter el gancho aquí donde está este abanico. Ahí voy a jalar una lazada. Voy a quitar dos lazadas. Me van a quedar dos lazadas en el gancho. Ahora voy a meter el gancho en este abanico aquí. Voy a jalar una lazada. Quito dos lazadas. Tengo tres lazadas. Cierro. Ahí está, miren, así es como vamos a trabajar aquí para que no nos quede un hueco ahí. Y ahora aquí en este abanico voy a terminar de hacer este abanico. Voy a hacer un punto alto, una cadena, dos puntos altos. Y como pueden ver, aquí está el abanico. Miren, dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Ahora, de aquí en adelante, ustedes nada más van a continuar haciendo abanicos por todo alrededor hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga. Hasta aquí tengo 11 abanicos. Pero noten de que me hace falta hacer otro punto alto. Aquí, miren, lo voy a hacer, pero no lo voy a cerrar. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Vamos a cargar el gancho. Vamos a meter el gancho aquí, donde está este abanico, en este espacio. Miren ahí. Voy a jalar una lazada. Quito dos lazadas. Tres lazadas en el gancho. Cierro. Y ahora, miren, vamos a hacer un abanico más aquí. Aquí están los dos abanicos del centro. Aquí a un lado vamos a hacer un abanico. Ahí está, vamos a hacer dos puntos altos. Una cadena, dos puntos altos. Ya con este abanico que vamos a completar, van a ser 12 abanicos por todo alrededor. Miren, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos a ir aquí donde están las tres cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora, en la siguiente vuelta voy a hacer dos reducciones. Voy a reducir este abanico y este abanico aquí, estos dos que acabo de hacer. Ustedes van a decir, ¿pero por qué los hice? Bueno, los hice porque no quiero que me quede un espacio aquí grande y cuando los vayamos a reducir en la siguiente vuelta, no se va a notar, va a quedar muy bien esa parte ahí. Así es que ahí está, miren. Pues bueno, aquí para hacer la siguiente vuelta, pero antes, si ustedes
no quieren hacer esas reducciones y dejar la manga así de gruesa, lo pueden hacer. Yo, para la medida que la estoy haciendo, voy a hacer esa reducción. Así es que aquí voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora, aquí miren, en este abanico voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, me van a quedar 2 lazadas en el gancho, voy a cargarlo de nuevo y en este siguiente abanico aquí voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está, miren, ya reducí este abanico aquí. Y aquí nada más voy a terminar de hacer este abanico, ya tengo 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Y ahora nada más voy a continuar por todo alrededor de la manga haciendo abanicos. Nos vemos aquí hacia otro lado para mostrarles cómo vamos a hacer esta reducción al final de esta vuelta. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí hacia otro lado de la segunda vuelta. Tengo 10 abanicos hasta aquí. Ahora, para terminar, miren, tengo este último abanico. Aquí adentro nada más vamos a hacer un punto alto. Y para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos aquí esta segunda vuelta con un total de 10 abanicos por todo alrededor. De aquí en adelante ese es el número de abanicos que vamos a tener, ya que no voy a hacer más reducciones. Si ustedes necesitan reducir aún más la manga, lo pueden hacer de igual manera como lo acabamos de hacer. Pues bueno, ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas. Ya tengo una aquí, 2 y 3. Vamos a girar. En esta tercera vuelta lo único que vamos a hacer son estos abanicos. Vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos adentro de cada uno de los abanicos. Continúen así por todo alrededor y nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Tengo un total de 10 abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, nos vamos a ir aquí a un lado de estas 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora, de aquí en adelante ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí nada más vamos a hacer estos abanicos por todo alrededor. Al final de cada vuelta vamos a tener exactamente los mismos abanicos, que son 10. Así es que continúen así haciendo esta misma vuelta. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer para darle lo largo de la manga, pero aquí les voy a hacer saber. Así es que nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 15 y me está midiendo desde aquí debajo de la manga hasta el final, me está midiendo 7 pulgadas, que son aproximadamente 18 centímetros. Ahora, una cosa, yo terminé de hacer la manga aquí a este otro lado y así es como me ha quedado. Yo la manga la voy a usar donde vamos a doblarle aquí por esta parte del puño. Si ustedes quieren dejar la manga donde se usa así nada más, miren así, entonces tienen que hacerle una vuelta menos. Van a tener que hacer nada más 14 vueltas. Yo le hice 15 vueltas porque quiero, como les repito, doblarle aquí esta parte, que quede así. Ahí está. Así es que si la quieren así, larga, sin doblar, entonces hagan 14 vueltas. Si la quieren hacer igual que yo, hagan 15 vueltas. Pues bueno, aquí miren. Estoy al final de la vuelta número 15, nada más me hace falta terminar esta vuelta aquí, unirme aquí al principio. Aquí, miren, con un punto deslizado y ahí está. Así voy a terminar esta vuelta número 15. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí adentro de cada uno de estos abanicos vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Luego me salto al siguiente y voy a hacer exactamente lo mismo. Continúen así por todo alrededor y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 16. Ahora, para terminar, me voy a unir aquí al principio con un punto deslizado y así termino esta vuelta donde hicimos 3 puntos altos adentro de cada abanico. Ahora, miren aquí, para hacer la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos por todo alrededor. Esta es la primera vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos altos. Así, miren. Así, un punto bajo. Cuando terminen aquí se van a unir al principio donde está la cadena.
ahí con un punto deslizado, luego hacer una cadena y continuar de nuevo con lo mismo. No van a girar ni nada, sino que van a hacer puntos bajos por todo alrededor. Vamos a hacer dos vueltas. Esta es la primera, así es que van a hacer una más. Así es que continúen así, nos vemos al final de la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de puntos bajos por todo alrededor y tengo un total de 31 puntos bajos. Ahora, si ustedes tienen 29, 27, 33, 34, no importa, no pasa nada, yo tengo 31. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a unirnos al principio con un punto deslizado y así terminamos esta vuelta. Ahora, lo que vamos a hacer son tres cadenas y en este mismo espacio voy a hacer punto alto, cadena, y luego dos puntos altos en este mismo espacio. 1 y 2. Ahora nos vamos a saltar 1, 2, 3. Y en el cuarto punto bajo, que es este, vamos a hacer otro abanico. Vamos a hacer dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Lo mismo, vamos a saltarnos 1, 2, 3. Y en el cuarto punto, otro abanico y así voy a continuar por todo alrededor. Ahora, aquí al final no vamos a terminar exactamente este exacto donde tenemos cuatro puntos bajos, pero ahí nos vamos a ver más o menos por aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de abanicos y tengo un total de 8 abanicos. Ahora, como les decía, miren, aquí nada más vamos a tener estos dos puntos bajos de espacio, no importa, no pasa nada, nada más nos vamos a unir aquí al principio con un punto deslizado y así terminamos esta vuelta. Ahora, miren, para la siguiente vuelta vamos a hacer dos cadenas adentro de este primer espacio que está ahí, miren, vamos a hacer un punto bajo, tres cadenas, punto bajo adentro de este mismo abanico, dos cadenas y ahora punto bajo en medio entre estos dos abanicos. Otra vez más, dos cadenas, punto bajo adentro del espacio de la cadena, tres cadenas, punto bajo en este mismo espacio, dos cadenas, punto bajo en medio entre estos dos abanicos. Y así es como vamos a continuar por todo alrededor. Así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, tengo estas últimas dos cadenas, así es que voy a meter el gancho en medio entre estos dos abanicos y voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora, vamos a hacer un punto deslizado. Miren aquí, vamos a meter el gancho en este espacio de estas dos cadenas. Voy a jalar una lazada y voy a pasar este hilo por esta última lazada y esta parte está terminada. Ahora nada más vamos a esconder estos hilos y así es como se va a ver. Ahora, vamos a hacer una vuelta más y lo vamos a hacer con este color morado en mi caso. Así es que voy a meter el gancho aquí encima de este punto bajo que acabo de hacer. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Ahora, en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo, dos cadenas, y en este primer espacio de estas dos cadenas, miren ahí, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer dos cadenas y adentro de este espacio de estas tres cadenas voy a hacer un punto bajo, tres cadenas, y otra vez más, un punto bajo en este mismo espacio. Ahora dos cadenas. Y tenemos el primer espacio de las dos cadenas. Ahí voy a meter el gancho. Voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer dos cadenas. Y en el siguiente espacio de las dos cadenas voy a hacer otro punto bajo. Dos cadenas. Punto bajo adentro de este espacio de estas tres cadenas. Tres cadenas. Punto bajo de nuevo en este mismo espacio, dos cadenas y punto bajo. Y así voy a continuar por todo alrededor de esta vuelta haciendo lo mismo, dos cadenas y puntos bajos. Pues bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para ya mostrarles nuestro suétercito terminado. Ok, estoy aquí al final, tengo mis últimas dos cadenas aquí. Voy a meter el gancho donde está este primer punto bajo que hicimos ahí, miren. Voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, y ahora nada más voy a pasar este hilo por esta última lazada y ya esta parte está terminada. Solamente me hace falta esconder mis hilos que me han sobrado. Pues bueno, aquí está ya la manga terminada. Miren qué bonita se mira. Como les digo, hice 15 vueltas porque planeo
dejar el sotercito así. Si ustedes no lo van a doblar, nada más, van a hacer 14 vueltas. Pues bueno, ahí está, miren qué bonito se mira. Ahora, les voy a dar las medidas, pero antes les voy a dar cuánto usé de hilo, ya que muchas personas me están pidiendo, así es que les voy a dar esa información. Yo usé 170 gramos de este color lilac y usé 35 gramos de este color morado. Ahí está, así es que en total usé 205 gramos de lana. Pues bueno, aquí está ya la chaquetita terminada, miren qué bonita se mira. Y bueno, aquí está la otra manga. Ahora, las medidas, miren. Desde aquí arriba de la manga hasta aquí al final de la manga, sin doblar, me está midiendo 14 pulgadas y medias, que son aproximadamente 37 centímetros. Desde aquí, debajo de la manga, hasta aquí, sin doblar, aquí esta parte, miren donde hicimos los puntos bajos, me está midiendo 7 pulgadas y medias, que son aproximadamente 19 centímetros. Ahora, desde aquí arriba del cuello hasta aquí abajo, aquí, me está midiendo 15 pulgadas y medias, que son 39 centímetros. Ah, la manga tiene una circunferencia, por todo alrededor se la medí, de 9 pulgadas y medias, que son 24 centímetros. Ahora, la circunferencia por todo alrededor aquí de la cintura, me está midiendo 23 pulgadas y medias, que son aproximadamente 60 centímetros. Y esta parte por todo alrededor del cuello me está midiendo 14 pulgadas, que son 36 centímetros. Pero bueno, ahí está. Esas son las medidas y aquí está ya la chaquetita terminada. Miren qué bonita nos quedó. Si la volviera a hacer, creo que aquí este borde lo hiciera igual que aquí. Recuerden de que a medio tejer la chaquetita cambiamos el revuelo aquí por alrededor del cuello. Así es que ahí está, así es como nos ha quedado. Creo que se mira mejor así con este revuelo. Y bueno, ahí está la chaquetita terminada. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, mil gracias por su apoyo. Y nada, nos vemos en el próximo. Saludos.